Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy me da mucho gusto traerles mi balance de lecturas del 2018. En caso de que no conozcan este tipo de videos, es básicamente hacer una serie de estadísticas de los libros que leímos el año pasado y ver cuántos autores y autoras leímos, de qué géneros eran los libros que leímos, también de qué nacionalidades eran los autores que leímos y todas las cuestiones así un poco relacionadas con esto, si leímos en formato físico, digital, si escuchamos audiolibros o si también leímos en un u otro idioma. Y la verdad es que a mí me gusta mucho hacer estos videos un poco para mí, para saber exactamente pues qué es lo que estuve leyendo y si es pertinente tal vez hacer algún cambio. Si, por ejemplo, leo muchos autores de algún país y de algunos otros países casi no leo, pues me gusta hacer un poquito de balance y ver si el próximo año ya puedo hacer algunos cambios. Asimismo, pues me gusta ver en general cómo estuvo el año, si hubo suficiente diversidad o si es conveniente, como ya les comenté, hacer algunos pequeños cambios y modificaciones. Y pues esa es básicamente la idea. Sé que estos videos son un poco personales y tal vez no sean del interés de todos, pero a mí me gusta mucho ver los videos de otras personas y creo que pues pueden ser interesantes. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente al balance. Quiero empezar con las estadísticas que da directamente Goodreads en el año en libros. Y bueno, en este caso a mí me salió que leí 80 libros. Estos en conjunto fueron 16.070 páginas, que me parece un número bastante razonable. El libro más corto que leí fue el libro de Querido Zoológico de Rod Campbell, que es un libro que tiene solo 18 páginas. Es para niños y la verdad es que lo disfruté, aunque está súper cortito y es para niños. Y el libro más largo que leí fue el primero de Mundo Umbrío por Jaime Alfonso Sandoval. Se llama Las dos muertes y tiene 550 páginas, así que sí fue un buen librito. Por otro lado, también está que el libro más popular, al menos en Goodreads, es El Código Da Vinci de Dan Brown, que tenía más de 1.900.000 calificaciones de parte de los lectores de Goodreads, y pues sí, es un libro bastante famoso. También el libro menos popular fue uno que se llama ¿Por qué los calamares avientan tinta? Y ese, de hecho, yo lo tuve que registrar porque no estaba en Goodreads, así que nadie parece que lo conoce. Y mi promedio de estrellitas fue 3.5, que me pareció un número bastante bueno. Me esperaba un número un poquito más alto porque siento que este año leí muy buenos libros, pero también leí un par que no les fue tan bien y a muchos les di 3 estrellas, así que supongo que por eso el 3.5. Y ahora sí, pasemos directamente a las estadísticas ya que yo calculé. Y quiero empezar con las estadísticas de hombres y mujeres. En este caso, me complace decir que estuvo bastante parejo. Leí un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Considerando que por la travesía feminista y en sí por lo que hemos estado leyendo como parte de libros bifortipos, sí estuve leyendo muchas mujeres. Me dio gusto ver que a pesar de todo la balanza no se movió mucho para un lado y se mantuvo casi 50-50. Entonces, muy bien por ahí. Después, quiero pasar a la nacionalidad de los autores. Y aquí pues me fue más o menos. En caso de que no lo sepan, justo el año pasado hice un video sobre la hegemonía y por qué creo que en muchas ocasiones solemos inclinarnos a leer muchos autores, sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra o el Reino Unido. Y pues les dejo ese video aquí en la i por si les interesa ir a verlo y vamos a ver cómo me fue. Este año, para no variar mucho, leí 33 libros de autores estadounidenses. Leí 13 libros de Japón, eso sí fue una sorpresa, pero pues la mayoría de ellos fueron mangas que me gustaron mucho y pues por eso el número tan alto de libros. También leí 10 libros del Reino Unido, 4 libros de Australia, que fue bastante sorprendente, este país se hizo notar este año. Leí 3 libros de Suecia, que fueron 3 ediciones de Pippi, calzas largas. Leí también 2 libros de México y 2 libros de Nigeria, ahí siento que me falta incrementar un poco esos números y después leí un libro de los siguientes países. Uno de Ucrania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Canadá, Chile, Filipinas, Vietnam, Italia, Irlanda, China y Rusia. Así que después de todo no me fue tan mal. Creo que definitivamente tengo que hacer un esfuerzo más grande por leer más libros latinoamericanos, africanos y probablemente también asiáticos, aunque Asia todavía está más o menos. Pero pues aún así tuve bastantes países y leí varios autores de diversas nacionalidades, así que creo que va bastante bien la cosa. Después pasemos a los idiomas y en esta ocasión leí 69% de los libros en inglés y 31% en español, lo que me pareció bastante decente. A ver si el próximo año ya se aparece aquí el alemán, pero ya veremos a ver cómo me va.
Por otro lado, también los formatos de libros, y aquí hay un dato muy interesante, no leí ningún libro en físico, ni uno, y leí un 82% de los libros en formato digital y el otro 18% fueron audiolibros. Este año fue mi primera experiencia con los audiolibros y la verdad es que fue bastante grata. Yo creo que voy a seguir escuchando audiolibros y probablemente en algún día no muy lejano les voy a traer un video de pues mis experiencias con los audiolibros y si los recomiendo o no, o cómo creo que se pueden utilizar en caso de que tengan tiempos muertos y pues así pueden conocer más historias y más autores. Entonces, de verdad, sí les debo un video sobre eso. Después quiero pasar a lecturas y relecturas. En este caso solo hice dos relecturas que fueron el 2% y fue Matilda, un libro que adoro con locura y pasión y que nuevamente disfruté muchísimo, y también un discurso de Chimamanda que se llama El riesgo de la historia única, que me gustó bastante y que de verdad se lo recomiendo mucho. Lo leen en menos de media hora, una hora, y de verdad es una historia que vale muchísimo la pena. Y pues el 98% de todos los otros libros fueron lecturas completamente nuevas. Ahora pasemos a las fechas de publicación de los libros que leí. Hay ciertos periodos de tiempo que terminé medio aleatoriamente, así que empecemos. Los libros que fueron publicados antes de 1920, leí cuatro de ellos. También leí tres libros que fueron publicados entre 1921 y 1940, cuatro libros que fueron publicados del 41 al 60, seis libros que fueron publicados de 1961 a 1980, nueve libros que fueron publicados de 1981 al 2000 y los restantes 54 fueron después del 2000. Como pueden ver, tengo una prevalencia muy fuerte a los libros, podría decirse que recientes y contemporáneos, que no me parece nada malo, pero me gustaría leer un poquito más libros más antiguos, tal vez de 1800 o 1700 o incluso antes. Y pues si tienen alguna recomendación, ya saben que pueden dejármelas aquí abajo y prosigamos. Quiero continuar con los géneros que leí. Aquí hice dos clasificaciones muy grandes en primera instancia, que es ficción y no ficción. Y en este caso leí 60 libros de ficción y 40 libros de no ficción. Como muchos de ustedes saben, últimamente me he interesado muchísimo en la no ficción y debo decir que pues es un género que pienso leer muy mucho más, así que 40% me parece bastante bien. Y ahora sí, en subgéneros, vamos a decir que de ficción. Simplemente les voy a decir los libros que leí de cada género un poco medio aleatorio. Los considerados clásicos solo leí uno, cómics o mangas leí 12, libros de misterio o thriller leí uno, libros de cuentos e historias cortas también solo leí uno, ciencia ficción y fantasía leí dos, young adult leí cuatro, libros así como contemporáneos cinco, también leí una distopía, tres libros de chick lit slash romance. Tres libros de novela histórica, que todas de verdad fueron bastante buenas. Poesía, leí un libro y finalmente leí 14 libros de literatura infantil, que fueron porque tenía que completar mi reto de Goodreads y pues muchos de ellos son bastante cortos, pero los disfruté bastante. Y ya pasando casi a lo último, los libros de no ficción y sus géneros son dos de historia, tres de filosofía, cuatro de feminismo o temas relacionados con el movimiento. Tres libros de ensayos variopintos, dos libros relacionados con salud y fitness, tres libros relacionados con el veganismo, que ya saben que es un tema que me interesa mucho, tres libros también relacionados con negocios y cuestiones de liderazgo y cosas así, dos libros de psicología y cinco memorias o autobiografías. Esas también fueron unas historias que disfruté bastante. Y ya para terminar, solo quiero mencionarles cómo llegué a estos libros, si fue que alguien me los recomendó o si los leí porque me los encontré en una lista o porque eran para un club de lectura o para el grupo de libros Before Tipos. Así que más o menos les voy a decir cómo fue esto. Una cosa que quiero mencionar es que voy a mencionar libros que leí porque ya conocía al autor y como que confiaba en él. Así que empecemos. Me gustaría empezar precisamente con esta categoría de leí al autor porque ya lo conozco. Y en este caso leí 8% de mis libros en base a eso. 4% fueron en base al tema del veganismo. 11% a gracias a BookTube, que de hecho ya tengo muchos videos hablando de eso porque BookTube determina mucho mis lecturas. 11% fueron del club de lectura, que solo tengo uno, que es el de libros Before Tipos, pero quiero mencionarlo porque estuvimos con el club de lectura y aparte con la travesía feminista y el Guadalupe Reinas, entonces para dividir del club de lectura fueron 11% y de libros Before Tipos ya otras actividades fueron 4%.
También leí 2.5 de clásicos, 9% de Bookmate, que es una plataforma de la cual les tengo que hablar porque es como un Netflix para libros. Y el año pasado la estuve usando, estoy enamoradísima y me ha recomendado pues bastantes libros. O sea, la misma plataforma te recomienda libros similares y me he encontrado muy, muy buenos libros por allá. También el 25% de los libros que leí fueron por YouTube, ya sea pues videos así aleatorios, recomendaciones de personas que no son booktubers o de youtubers que pues simplemente en sus videos mencionaban uno que otro libro y me llamó la atención, o audiolibros que pues el mismo YouTube me iba recomendando. Entonces YouTube también desempeñó un papel muy importante en mi decisión de qué leer. También 14% fueron películas o series que vi o que oí y por ende me dieron ganas de leer el libro. 10% fueron recomendaciones personales que alguien me dijo, Gaby, te recomiendo este libro. Y 2.5% restantes fueron randoms, o sea que la verdad no recuerdo muy bien cómo llegaron a mí. Y ese fue mi balance de lecturas del 2018. Me encantaría que me cuenten a ustedes cómo les fue. ¿Leyeron más hombres, más mujeres? ¿Leyeron libros de uno u otro género? ¿Leyeron autores de diversas nacionalidades o igual que yo tienden a dos o tres países y los demás así como muy por encimita? Y sobre todo, ¿cómo llegaron a los títulos que leyeron en este año? ¿Fue por recomendación de alguien, por BookTube, por YouTube, por películas? ¿O qué fue lo que los motivó a leer estos libros? Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.